juego en el Arenteiro, vivo en Carballicho y soy de la tarde. El Jerez Fútbol Club y me fichó el Villarreal, estuve 4 años allí en la cantera y bueno, y pasé por el Huesca también, por la ciudad de Huesca, también pasaba en Salamanca y me enfrenté al Arenteiro en Espiñero y bueno, yo creo que a raíz de ahí un poco se dio el interés y al final pues acabó aquí. Yo soy Curro Rivero. Juego en el Arenteiro, vivo aquí en Carballiño y soy medio central. Formé en el Fútbol Club y bueno, yo he estado allí desde la etapa de cadete y he ido quemando etapas. El año pasado ya estuve con el primer equipo y bueno, en verano viendo dónde podía ir, se me plantó este proyecto y la verdad que sin dudarlo pues aquí acabé en Carballiño. Bueno, yo soy José Carlos, más conocido como Joseca y soy lateral izquierdo y vivo aquí también en Carballiño. Este es mi segundo año. El año pasado, bueno, es cierto que hubo bastante interés, tanto como presidente, entrenadores y directivo y bueno, la verdad que no me arrepiento de nada, creo que estoy muy feliz aquí, me siento como en mi casa y al fin y al cabo para los que estamos aquí viviendo lejos pues es algo de agradecer, ¿no? Y muy contento de estar siguiendo aquí en este club y que sigamos así. Hemos firmado este verano, nos llamó mucho la atención que Joseca hubiese estado el año pasado siendo de tan lejos y haya renovado. Nos llamó la atención y nos hizo ya saber que este era un buen sitio. Y yo personalmente, pues eso sumó un poco a la causa. Después, bueno, Manín, que es amigo mío, es mi mejor amigo desde chico, estuvimos en el colegio juntos. Y él firmó antes que yo aquí. Y bueno, entonces también fue, para mí fue la clave de poder venir yo aquí. Y me hizo que me decantase por el proyecto. Bueno, pues eso fue una de las cosas, nada más llegar, digamos, bueno, yo en este caso, como me había enfrentado a ellos, sí que sabía de esa eliminatoria que tuvieron, estuvo muy parejo y demás. Bueno, sí que es verdad que una cosa nada más llegar que digamos, de quitar, de las primeras preguntas, por quitar el partido de Valencia, bueno, son experiencias que ellos viven y que está bien que las compartan con nosotros, porque al final es algo que ese tipo de partidos todos soñamos con vivirlos y con compartirlos. Buena dinámica y bueno, sabíamos que el partido iba a ser complicado, pero bueno, tuvimos nuestras oportunidades y a ver, ¿por qué este año no, ya dimos la campanada contra la Almería y por qué no poder darla otra vez contra el Atlético? Acá tenemos un grupo que es alegría y cuando yo creo que estás disfrutando y haciendo ver las cosas en tu trabajo, yo creo que las cosas pues, te acompañan también. Yo sinceramente no, estaba allí toda la vida en el sur y la verdad que no tenía ni idea de la Argentina, ni de cada niño, ni de la historia que hay con el pulpo. Y bueno, ya lo que han recordado pues estaba bien. A mí, bueno, me llamó la atención sobre todo mucho el campo, que yo cuando vine aquí con el Salamanca, la verdad que me apretaba bastante y se veía que era un equipo muy competitivo, que era muy difícil el hecho de hacerles daño y yo recuerdo, de hecho, acabamos perdiendo ese partido 1-0 y recuerdo que fue un partido muy complicado y que el campo, bueno, pues sumó a que el Alentejo en este caso se llevase la victoria ese día. Creo que, bueno, tenemos un grupo que hay grandes jugadores tanto a nivel individual como grupal y yo creo que cuando las cosas van bien, como en este caso, pues hay que seguir la misma dinámica y que así sea. Y tenemos un vestuario que, bueno, ya te digo, que es alegría y diversión y esperemos que dure mucho tiempo. Que tenga que venir otro primero en casa habiéndole ganado ya la Almería 2-0. Hombre, al final le digo que no tiene equipo del mundo, pero también te dice de que bueno, el fútbol hoy en día está todo muy, muy parejo, está todo muy reñido y creo que si nos planteamos un partido difícil, pues bueno, intentaremos que no les sea fácil a ellos que son nacional jugadores de talla mundial. Y sobre todo ahora con el mundial, pues a ver qué jugadores pueden venir a jugar, a ver qué jugadores van a estar de vacaciones. Y hombre, es algo que vas pensando, que te vas imaginando en tu cabeza, pero bueno, al final es el fútbol. Tampoco te puedes centrar mucho en el futuro porque bueno, tenemos partido toda la semana y realmente no tenemos descanso. Por la noche mejor, ¿no? Sí, lo hemos hablado también, hemos dicho, bueno, ya el día de la,
el gordo ya nos tocó en el sorteo de la copa, ahora por la mañana como toque también el número de club y después por la noche vamos por el partido, pues ya va a ser... Ya se toca el gordo por el día, va a estar la fiesta, eso está claro, lo que ha dicho Marín, vamos a poner lo más difícil posible y a disfrutar de ello. Que es un poco lo que llevamos haciendo todo el año, ¿no? Al final el partido de la América, que era un equipo de primera división, no fue muy diferente a lo que llevamos haciendo contra otros equipos de la categoría. Y bueno, yo creo que será apretable, que no estén cómodos en ningún momento. Y bueno, tratar de aprovechar, sobre todo contra este equipo, las oportunidades que tengan, que yo creo que tal como está el equipo, cómo llega de forma. Y lo que apretamos en casa, alguna vamos a tener y eso será clave para el partido. No, yo creo que tenemos que tener esa perseverancia en el campo, como llevamos haciendo toda la temporada. Y bueno, sabemos que Piñero es complicado, la gente aprieta mucho y seguro que va a ser un partido complicado tanto para ellos como para nosotros. A nosotros nos gusta dominar al final los partidos con el balón y sentimos nosotros un poco de mano. Pero bueno, yo creo que la clave es al final la energía que tiene el equipo, la energía que transmite en el campo de querer apretar al rival, de querer estar encima, de poder pues, ser protagonista con balón, pero cuando no se tiene, pues también tener mucha energía para que el rival no se sienta cómodo. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos nuestra fortaleza y con eso vamos a plantearse un partido muy duro y yo creo que vamos a ganar.